Leopoldo además era un gran poeta, un lector de Lacan y un tipo que en cierta forma sí anticipó la crisis de la izquierda, en el sentido de que no coqueteó nunca con la posmodernidad ni con la movida en el sentido más frívolo de levantar los permisos, y sí se mantuvo sujeto a una idea de que había una estructura de poder que seguía intacta en España. En otra vuelta de tuerca, Jorge Alemán.